Lo estamos viviendo con Guaira de Fuerza Bruta. Hay dos de los integrantes del tremendo equipo que tiene Fuerza Bruta en Mar del Plata. Ellos son Dayana Fernández. La saludo primero a ella. ¿Cómo estás? ¿Te va, Dayana? ¿Cómo ¿Todo estás? Bien? Bien. Y también bien. Esteban Lizazo con nosotros. ¿Cómo acá vas? Estoy muy bien, todo muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Gracias a ustedes por venir. Y cuéntenme primero, desde el lado de ustedes, ¿qué les parece el fenómeno Fuerza Bruta en temporada en Mar del Plata? Mira, la verdad, a mí personalmente, y bueno, también creo que hablo por alguno de los chicos, nos sorprendió, pero para bien. Veníamos con una expectativa muy linda porque esto de hacer temporada, muchas cosas nuevas, otros elencos, y en sí lo que tiene Mar del Plata, la costa, el turismo, y traer el show que todo el año estuvimos haciendo en Recoleta y que se viene dando en Recoleta, pero bueno, todo el año por el grupo en sí, que es muy similar al grupo que estábamos en Recoleta al que estamos acá. Uh-huh. Entonces empezamos a hablar y un poco compartir esta energía que queríamos traer. Y veníamos con mucha expectativa, pero una vez que llegamos, nos plantamos y empezamos a hacer el show, y el recibimiento de la gente, el comentario de la gente, cómo se fueron dando las cosas, cómo tuvimos que agregar funciones para, porque el público lo demandaba, la verdad que nos llenó el corazón, nos llenó el alma, y aparte haciendo esto que amamos, yo personalmente me encanta y me sorprendió muy para bien. Uh-huh. O sea, superó mis expectativas. Superó las expectativas. ¿Dayana? Sí, también creo que el resultado de las funciones, cuando nos vamos, cuando recibimos todo lo que el público nos dan, todo lo que nos dicen, es como entender que estamos haciendo las cosas bien y que hay un efecto que se genera en el público, en la gente, y que es una alegría para nosotros poder contagiar y que la gente pueda pasar un rato divertido, que se puedan despejar, que es un poco la idea del show, ¿no? Que se vayan cargados de una energía positiva y que se permitan liberarse también un poco y eso, disfrutar. ¿Había un poco de temor por lo que es la propuesta? Porque tal vez uno en Mar del Plata, en verano, dice, y en Mar del Plata, revista, sí. algún vodevil, o tenías, no sé, la posibilidad de algún éxito de Buenos Aires que venía y hacer aquí en claro, Mar del Plata, arrasar con todo en Mar del Plata. Sí. ¿Había como un poquito de temor o no? Yo no. No. Yo no tenía nada de temor porque, a ver, conozco el producto, conozco lo que hacemos, conozco lo que le pasa al público cuando ve el show. Y mismo también, no sé, yo estoy muy con las redes sociales, leía el comentario de la gente, no solo de Mar del Plata, de todo el país, queriendo dónde están, cuando vienen a Córdoba, cuando vienen a Rosario, cuando vienen, no sé, a Jujuy, a Santa Cruz, Neuquén, como hay mucha demanda del público que está fuera de Buenos Aires, que quiere ver el show y por determinado motivo no puede. Y creo que al traer el show a la costa es un punto de encuentro para que el público que capaz no puede ir a Buenos Aires durante todo el año, no sé, tiene una semana de vacaciones, un fin de semana o 15 días, y se lo tome y aproveche para ver el show que capaz quiso ver durante, no sé, 10 años y no pudo. Uh-huh. Entonces es como que yo confiaba mucho en eso, en esa energía, en la energía que tenemos nosotros, en lo que es el show ya de por sí, que es... la gente no lo puede creer cuando empieza a ver todo. La verdad que sí. A mí lo que más me sorprende es que se mueven, la capacidad de la sala son 500, 600, ¿cuánto es? Sí, aproximadamente entre 600 y 500 personas. Estamos, los que vamos a ver el show, estamos desplazándonos permanentemente. Todo el tiempo. Y no hay un tumulto, eso está buenísimo también. O sea, la gente va dispuesta a decir, hagan de mí lo que quieran, ¿no? Sí, de por sí ya entran, y estar parado mirando un show es completamente distinto, los ponen en un lugar distinto como público, pero también es tarea de todos nuestros técnicos y toda la gente que está laburando detrás, poder organizar eso de la mejor forma. Que por suerte sucede así y están todos cuidados, pero es re lindo también la gente que esté como permeable y disponible para, uh-huh, para poder moverse y para poder trasladarse por toda esa sala hermosa y no sé, hasta interactuar con nosotros, interactuar con la escenografía también. No, es impresionante. Sí. Yo salí del show muy manija. Sí, pasa eso, ¿viste? Dame media hora más. ¡No, voy a bailar! Dame media hora más de música, por el amor de Dios. Sí, sí, sí. Sí, o sea, uno le da como la gana de decir, bueno, que baje el telón así, poneme luces, armó una fiesta, sacó una barra y dejamos una horita y media más acá tranquilo y después me voy a casa. Sí, sí, pasa algo gracioso también, viste, cuando al final que salimos a hacer la foto y por ahí hay una señora grande como diciendo, chico, está como re acelerada la señora, y tipo, ¿qué pasó acá? Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, señora, y tipo, se pone a saltar. Sí, y todo mojado. Sí, y usted, y yo me pongo a pensar, ¿no? Digamos, si yo salgo así, que soy público, lo que sea, está bien, vengo dispuesto a eso, ¿cómo terminan ustedes?
Yo repasado de energía, la verdad es que sí, y ahora con esto adrenalina mal, y está pasando que ahora, bueno, ya tenemos fecha de finalizado, ya está todo publicado todo, y pasa que la energía es como más y la adrenalina es más, cada vez como más acumulación de energía, y pasa algo que terminás cansado por un desgaste físico propio del show, de cualquier actividad física, pero a la vez hay una energía tan grande, tan arriba, que entonces es como, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a comer, vamos a algo hacer, y después te baja un cansancio que estás acostado pero no te puedes dormir. Claro. Entonces estás tipo hablando a esta velocidad que hablo con el compañero de al lado y tipo hasta las 5 de la mañana. Sí, a veces también creo que algunos también nos dan ganas del silencio, ¿viste? Un poco como de estar... Una vez que bajaste. Sí, una vez que bajó y que empezó a relajar un poco el cuerpo, como bueno, entrar un poco en calma otra vez, porque es muy difícil volver a poder descansar después de tanta adrenalina, de pasar de estar de 0 a 100 en la energía, que es lo que requieren un poco las escenas. Pero sí, creo que a veces necesitamos como... un tiempo largo para poder ir a descansar. Cuestiones que surgen, ¿no? Digamos, ¿cómo se arma el show? O sea, ustedes son los que actúan, hay mucha gente detrás, hay alguien que piensa, hay alguien que piensa la música. Sí. Todos piensan el show. ¿Cómo se va armando todo eso? Un poco de todo eso que dijiste, no sé si querés hablar de ahí. Sí, no, entre todos. O sea, obviamente nosotros aprendemos un formato del show que ya está... armado hace tiempo, pero es una preparación entre todos. Desde, no sé, nosotros hacemos una reunión todos los shows, una hora antes más o menos nos juntamos y charlamos sobre las escenas que vamos a hacer y sobre algunas cosas técnicas también que haya que resolver. Entonces hay un trabajo en equipo que está en continuo movimiento todo el tiempo. ¿Todos hacen todo? Sí. Todos hacemos todo. O sea que a vos te todas toca, las escenas. A vos te toca o colgarte a veces para hacer la recorrida lateral. Rotamos todo el tiempo. Corredor también. También, sí. Los chicos estamos... O sea, hay algo que es... Los chicos estamos preparados para todas las escenas que hacen los chicos y las mujeres para todas las escenas que hacen las mujeres. Sí puede pasar que por ahí, no sé, alguna chica le pasó algo durante el show y por algún motivo no pudo salir a escena y por ahí alguno de los chicos tiene que salir en una murga a completar algún espacio. Pero sí, todos estamos preparados para hacer las escenas y estamos así como muy atentos para... Durante el show, preparados para... O sea, para cualquier cosa que pueda llegar a pasar, estamos como muy atentos. Y un poco respondiendo también a lo que decías anteriormente, hay una cabeza atrás de todo que es Dicky James, que es el director, él es el que guía todo. Un poco lo que decías de la música, también está Kerpel, que es un genio, diseñó todo lo que es, creó lo que es la música de acá y del show que se está dando en Japón también, es un genio también. Hay mucha gente detrás de eso. Y como vos decís, nosotros estamos arriba del escenario, después hay técnicos, hay riggers, hay gente de marketing que está trabajando atrás, gente de producción en Mar del Plata, en Buenos Aires, hay un montón de gente que no se ve, que sin ellos tampoco el show se vería como está. ¿Cómo llegaron a Fuerza Bruta? ¿De ahí? Sí, que por casting me acerqué a la audición, fui el primer año, no quedé, llegué casi hasta el final y dije, bueno, vuelvo el año que viene por mi revancha. Entendí igual que todavía no estaba lista para entrar, pero... ¿Cuántos años tenés de ahí? 29. Y al año siguiente fui y bueno, y por suerte sucedió, el universo me escuchó. ¡Universo! Y pude entrar y bueno, hace ya 4 años que soy parte de la compañía. Así ¿Tenías que ganas? Muy feliz. Sí, tenía muchísimas ganas. ¿Te pasó cuando viste el show por primera vez y si yo quiero hacer esto? Sí, sí, pero me parecía imposible. Como que no me imaginaba haciendo eso, pensaba que no lo podía hacer. ¿Y vos qué hacías previo a Fuerza Bruta? Yo soy bailarina. Un poco cantante también y actriz. Un poco no, está humilde, es una actriz de la hostia, canta divino y en escena brilla, yo te lo voy a decir, es impresionante. Te quiero. Lo que es. mi amigo. Y cuando fuiste así dijiste, quiero venir por acá, quiero venir por Fuerza Bruta. Sí, me gustaba la idea un poco de salir de la disciplina del bailarín, que ya venía hace bastantes años con eso. E irse un poco como a la energía un poco más animal o algo más como reo que te lleva a este show. Y bueno, por suerte sucedió y estuvo bueno también laburar eso como más de un teatro físico y no tanto desde el bailarín, ¿viste? Esteban, ¿cómo llegaste a Fuerza Bruta? También, me pasó algo similar. Conocí el show por un amigo que bueno, me dijo que lo vaya a ver y quedé... Yo había visto De la Guarda hace un montón de años en el colegio
Y cuando vi Fuerza Bruta también, quedé enloquecido. Y ese mismo año, yo no pensé en entrar. O sea, había algo que no ni lo pensé. Y cuando sale ese mismo año que la voy a ver la convocatoria para el casting, hay algo que me dijo, tengo que estar acá. O sea, previamente, ¿qué hacías? ¿También actuación? Actuación de teatro off. En Calle Corrientes estuve y varias obras chiquititas de teatro off. También trabajé como modelo haciendo trabajo como modelo haciendo publicidades o campañas o lo que sea. ¿Cantante puede ser una vez no, cantante? Bueno, sí. Mira, canto totalmente cara rota total, pero no, estabas, no al nivel de Dai. ¿Estabas Dai el otro día también? Sí, estaba ahí mirando el show. Sí, soy muy cara rota, eso creo que me jugaba mucho a favor, pero cantante no voy a decir. En cualquier momento se lanza como cantante mi pop. Mi disco solista, Church. Solista. Y nada, me pasó algo muy loco que vi el anuncio que buscaban acróbatas, bailarines y actores. Y cuando leí la palabra actriz, yo dije, listo, puedo estar acá. O sea, no necesito más nada que esta palabra, que tengo que estar acá. Y cuando fui al casting y llegué, yo no podía creer, tipo, 60.000 bailarines del Colón, de no sé qué cosas, tirando la pata. Yo dije, ¿qué hago acá? Dije. Lo primero que vi, encima me veía cara conocida, yo dije, ah, ok, listo, él va a quedar, yo no, qué sé yo. Y antes de ir al casting, practicando murga, hablando con gente, que me enseñen el paso, que la patada, que no sé qué, me decían, no, estás loco, bla, bla, bla. Y yo estaba re ciego y casi no me presento. Mi hermana me dijo, Chori, no te presentes. No te presentes porque es un desastre lo que haces. Dije, voy a practicar y voy a quedar. Voy a quedar. Lali, le mando un beso, está a punto de parir. Mi hermana, la quiero. Y fui y lo di todo. No aceptaba un no. Y fui pasando etapas. Y cuando quise acordar, éramos tres. Y ya estamos en la etapa de entrenamiento. Y nada, y quedé en el show. Y también, o sea, como que no me acepté los no, me fui preparando, fui estudiando arnés, preparándome en murga, pidiendo consejos, queriendo crecer, queriendo llenarme de eso, porque yo sabía que tenía que estar ahí. Chicos, les agradezco mucho la presencia, la verdad que está buenísimo que puedan venir espectáculos como ustedes a hacer temporada en Mar del Plata, porque además invita a que vayan otras edades al teatro, que tal vez lo teníamos, había gente que lo tenía perdido, o lo mismo con el stand-up. Hay otras disciplinas, hay otra forma de entender el teatro, y me parece que Mar del Plata también está empezando a aceptar eso, y de la mano de ustedes está claro que fue así, porque de hecho les va muy bien. Tienen doble función. Sí, así es. Estamos agregando doble funciones ahora la semana que viene, los miércoles, los jueves, los lunes, los domingos y los sábados. Perfecto. Y también hay descuentos los días 10, 16 y 17 para la gente de marplatense, como en modo de agradecimiento, obviamente, por el recibimiento que nos están dando y la energía que estamos compartiendo, obviamente presentando el DNI, pero para que estén al tanto, porque ese descuento es para ellos también. Lo repetimos, 10, 16 y 17 de febrero, 20% de descuento para los que presenten el DNI, que viven en Mar del Plata, para poder disfrutar de Fuerza Bruta. El consejo es que no se lo pierdan. No, si está acá Mar del Plata, no, de vengan, verdad. Vengan, aprovechen que no se lo pierdan. Le agradezco mucho a vos, Dayana, a vos, Esteban. Gracias a vos. Chori, sí, a Chori. Por haber charlado un rato de Fuerza Bruta. Hacemos el pronóstico y nos despedimos. Estás escuchando Brisas, segunda edición. Brisas, segunda edición. Lo que hay que saber. ¿Sabés cómo renovar tu casa solo agregando algo nuevo por ambiente? Guidotti presenta su división de cortina y toldos Sunset. Asesorate sobre todos los estilos, cómo optimizar la luz natural y cómo reducir el consumo energético con